Kirtan.
Vamos a la salida del pueblo. He pensado dar una circular para hacer lo que hace todo el mundo que viene a visitar las cuevas. Ya las cuevas las tengo grabadas y estamos en el extrarradio. He cruzado ahora mismo el río, estoy cruzando el río y vamos a ir por la otra parte para subir al Torrejón, a ver si está abierto hoy y nos metimos hasta el Torrejón. Que digo, sigo con la grabación de antes, que tiene que cortar por el coche. ¿Qué me mandaría a mí de salirme del centro? Cuesta, cuesta y cuesta. Pero vamos a hacerla al contrario. La gente se mete de la iglesia para abajo, después tira para arriba. Yo he hecho la del exterior, que comunica con esta carretera. Sube la cuesta y comunica con esta. Da la vuelta al cerro y se mete para el centro. Ahora irá hacia el centro. Ahí tenemos el Torreón ya. Iremos directamente a él. Estamos en la parte baja del Torreón. Posición fotográfica. Ya lo subiremos hacia arriba. La escalera tendrá de anchura unos 60 centímetros. Estos son los miradores. Y ahora subimos a la última parte. Ya estamos en la azotea.
Bueno, pues ya vamos por camping. Hemos recorrido todo el pueblo, hemos dado la vuelta y nos hemos metido por el centro por las dos calles principales que quería encontrar, aparte del torreón y demás. Está empezando a llover. Aquí andando hasta el camping será un kilómetro y algo. Nada más. No ha parado de llover. Esta lluvita tan fina, es la que te deja empapado. O sea que vamos a ir rapidito, porque cuando llegue allí al camping estaré ya, pero empapado. Ahí tenemos otro grupo de motoristas. Bueno, pues me ha tocado empaparme. Tengo la del pueblo y la lluvia que cae es tan fina que te deja la ropa empapada. Aprovecharé para enseñar un poquito el camping. Yo estoy en la esquina aquella. Todas estas son las parcelas, tanto para furgoneta como para caravana. Os recuerdo que este camping es de nueva apertura. Abrió en junio, ya que se tuvo que mantener un poquito por esto del virus. Ya está abierto, todo correcto, limpio, amable. Parcelas grandes, ¿eh? Voy a volver a enfocar, las parcelas son bastante grandes. A ver si puedo subirme un poquito. Aquí tenemos los lavaderos, completamente nuevo todo. Lavadora de gran capacidad. Aquí tenemos la zona de barbacoa. Y aquí tenemos los bungalows pequeñitos y grandes. No quiero salir por no empapar el objetivo. Y más para acá, un poquito más allá, hacia la salida del camping, tenemos los bungalows de mampostería. Aquí habrá pues como unos 10-12 bungalows de madera, forma circular y redonda, de tonel. Y mampostería. Zona para los críos y merendero. Y la verdad que está muy bien. Bueno, vamos a tener que meternos allí y cambiarnos de ropa por algo seco. Además que me traje mudas térmicas. Poco espacio y buen abrigo. Thank you.
está el bordecito empapadita. Estamos recogiendo ya. Para los que tenían duda de la mesa, esta es la mesa, es de caldón, es barata. Los que decían que no entraba en la maleta, bueno, le damos. Yo lo único que le he remachado, no sé si lo capta la cámara, aquí donde pliega, estas dos topaban en anchura. Si os fijáis, están limados aquí y aquí. Eso es lo único que tengo que hacer. La maleta entra
tiene pinta. ¿Veis? El borde, todavía me queda de altura esto, de la tapadera, que está aquí. Aparte meto solamente en esta manata, que es la mancha, un colchón de los que se inflan. Este es de 8 centímetros, es súper gordo, cuando se infla, súper gordo. También me entré aquí en esta maleta. Bien plegado, claro está. Me entra una manta americana. Me entra una hamaca. Una funda de viva, por si la acampada tiene mucha humedad. Me queda sin tarjeta, he tenido que cambiar la tarjeta. La mesa me entra aquí entera, ¿vale? No me estorba para nada, incluso me sobra un poquito. Este es de 8 centímetros de grosor, el colchón inflable. La manta americana, una funda para la manta americana, y si hay mucha humedad, que no le ataque mucho al saco, ya que es finito. La hamaca, toalla, una mini mochila. Y aquí una zapatilla de deporte, y todavía me queda este hueco para lo que yo quiera, que lo que tengo es cinta americana y las zapatillas que van aquí. Aún quedaría un resquicio para rellenar esta maleta. Bueno, fijaos cómo amaneció la moto, totalmente empapada. Yo sobre las 10 y cuarto salí, miré el termómetro y estábamos a 14,2. Ya por la madrugada ya no lo sé. Bueno, vamos a recoger prontito, que vamos a hacer ruta hoy otra vez.